Hola, ¿qué tal, nakamas? Y bienvenidos un día más a mi canal. Soy Ser Crocodile y os traigo un nuevo Preguntas y Respuestas de One Piece. Concretamente, el Preguntas y Respuestas número 9. Bien, nakamas, antes de comenzar, como siempre hago, os invito a que me dejéis vuestras preguntas para un próximo Preguntas y Respuestas, ya que este es el número 9 y espero seguir con esta sección. Bien, también podéis participar la gente que estéis en Amino Apps para que os sea más cómodo si queréis o como queráis. Cuando ponga en las encuestas o lo pregunte, que sí podéis hacerme preguntas. Bien, en preguntas y respuestas lo empieza alguien de la comunidad de Amino Apps, concretamente Shadow the Hedgehog, que pregunta: ¿Crees que la tripulación de Luffy vaya a ver nuevos nakamas? Bueno, más nakamas. Sí, lo creo firmemente. Yo soy de las personas que cree que vaya a haber cuatro nakamas. Básicamente por lo que hemos visto, en el East Blue se unieron cuatro, en Grand Line se unieron cuatro. Y en Shinsekai yo espero que se unan otros cuatro. Seguramente, fijo, fijo, yo creo que serán dos. Pero yo tengo la esperanza de que sean cuatro. Básicamente, Jinbe lo tenemos dentro. Pudding no la descarto. A pesar de que al principio dijera que no me caía nada bien muchas veces por todo lo que parece y demás. Pero yo creo que puede ser muy buena y puede tener una habilidad muy interesante. La tribu de los tres ojos tiene una habilidad no revelada que puede ser importante y que Big Mom tiene mucho interés en eso y que puede ser determinante para el futuro. Pedro puede ser. Pedro o Carrot, es que a mí me cuesta decantarme. Ya que por Pedro tendría un pasado triste por el tema de que era un pirata y que no se sabe qué pasó con él. Carrot por el espíritu aventurero que tiene concuerda, por ejemplo, mucho con Luffy y Usopp, además de la fuerza que también tiene ella. Y la verdad que ahora mismo, pues, el cuarto me queda en blanco, pero bueno, alguien vendrá. Yo creo que serán cuatro. Jolly Locos Room pregunta lo siguiente: ¿Cuál sería tu top 5 de youtubers favoritos de One Piece? Bien, haciendo pensamientos y demás de lo que es este top 5, primero pondría, yo lo ordenaría por temas de cómo me hace sentir One Piece, es decir. Ve a compensar lo que son teorías buenas con secciones originales y todo en sí que sea un poquito más original. Concordando también con que suban buenas teorías y demás. Y ojo, hay youtubers que, por ejemplo, no los voy a poner aquí, no porque no sean mis faves, simplemente porque a lo mejor básicamente no me caben aquí. No me caben aquí, en 5 no me caben. Porque yo, por ejemplo, si yo dijera toda mi alianza revolucionaria, que ya somos 6, 7 más o menos, no me acuerdo, contando conmigo, creo que somos 7. ¿Sabes lo que son? Ya sobrepasaría. Por ejemplo, si yo englobo un youtuber en la alianza, pues vale, pero sería como un poco de egocentrismo, porque me cogería a mí mismo. Bueno, va, sin enrollarme. Primero, Royals y Chibukai por el tema de las teorías que tiene, que son muy buenas. La verdad que no es el youtuber que más veo, pero sí que es el youtuber con el que concuerdo más con las teorías. Después, Quinto Emperador. Después, Cazador de Piratas. Después, Muy Guara de Jaxel. Y después, Gol Nakama. Es cierto que, por ejemplo, la inactividad que tiene ahora mismo Muy Guara de Jaxel es lo que hace que a lo mejor no esté a lo mejor más arriba. O yo que sé, a lo mejor no determinaría si estuviera más arriba o más abajo. Lo pongo porque es un youtuber que la verdad me han gustado mucho las teorías que han tenido en la ecuación. Y la verdad que yo creo que pueden sacarle muchísimo más provecho. Después, yo creo que pondría toda la Alianza Revolucionaria en sí. Básicamente, aunque lo que no estén, básicamente lo siento. Pero es que, por ejemplo, Card tiene muy buen sentido para analizar. En mi vídeo se analiza muy bien, pero no he subido teorías. Nico Robin ha subido pocas teorías, pero tiene muy muy buen potencial, pero ahora mismo está inactiva también. Franji es un tío que es de puta madre, que tiene muy buenos vídeos, muy buenas teorías, analiza muy bien y tiene que estar. Si fuera un top 10, estarían todos de la Alianza de Revolución del Tirón, más Yute y Yoli. Eso es seguro sí o sí. Después, si fuera por originalidad, pues sería un top más distinto, pero yo también lo considero todo entremezclado, entonces es decir. Por tema de que las teorías que hace, el rendimiento que tiene, etc. Es algo que va todo relacionado. Fernando Botello me pregunta lo siguiente: Soy Fernando, tengo un nuevo canal y buena respuesta en acá a mi pregunta. Si Barbanegra se comió dos Akuma no Mi, ¿significa que todos los de la familia Di pueden tener las frutas del diablo, más frutas del diablo?
Saludos desde Monterrey, NI. No, NL, Nuevo León. Saludos, Nakama, y bien. No es que sean los D. Yo es que yo creo que es el secreto que ha guardado el gobierno mundial por temor a ello. Yo no creo que sea tema de los D, porque si no sería un tema en plan hostia, solo los D. Y la gente se empeñaría en que Luffy la comiera o lo. Pero yo no creo que sea ese el motivo. Yo creo que quizás por algo, por H, por B, no solo los D, sino yo creo que todo el mundo podría hacerlo. O sino que el cuerpo de Kurohige no sea un humano común, sino que sea otro tipo y ya está. Pero yo soy de los que piensa que el secreto que tiene guardado con el mundo mundial es que cualquier usuario puede comer más de una Akuma no Mi. Nico Robin dice lo siguiente. Buen vídeo, Nakama. Pregunta. Desde Chile, supongo. ¿Vale, salgan más comandantes para Luffy? Sí, yo creo que sí. De hecho, yo soy de los que piensa que llegarán hasta 10 comandantes como mínimo. Y que los que son ahora mismo lo que vayan a ser. Pues ahora mismo no lo sé. Tengo que hacer un vídeo como teoría en plan los futuros comandantes de Luffy. Pero que ahora mismo no sé yo. Yo creo que llegarán a 10 como poco. Ya que seguramente en Wano se amplíe, seguro, sí o sí. Y por cierto, Nico, vuelve ya, te echamos de menos. Edison Francisco Gómez Gómez me pregunta lo siguiente. Buenos días, Nakama. Saludos desde Colombia. Saludos desde España, Nakama. Y bueno, pregunta. ¿Cuál consideras que puede ser el power up que llegará a tener Chopper en el arco de Wano? Dando continuidad sobre una duda de este arco. ¿Consideras que habrá mejoras en el Thousand Sunny? ¿En Frankie Shogun? Disfruto mucho viendo tus vídeos. Muchas gracias, Nakama. Es un placer que disfrutes estando viendo mis vídeos y bien. Yo la verdad es que espero un power up de los dos. Es decir, tanto de Frankie como de Chopper. Frankie, porque digo Frankie, englobo a Frankie y englobo a lo que es el Thousand Sunny y a Frankie Shogun y a Frankie. Porque básicamente él es quien hace todo eso. Y yo espero mejoras porque básicamente yo creo que se esperan también batallas navales. Yo creo que en el tema pirata también pega que hayan batallas navales. Así que yo creo que la mejoría tiene que ser obvia. Entonces, después, Chopper, yo seguro que sí. Es alguien que la gente lo infravalora demasiado y yo creo que tiene que estar más arriba porque la fruta que tiene es muy fuerte. Muy lógica la que he dicho yo, mucha lógica. Estoy de un disléxico que no veas, pero yo creo que sí, que habrá power up y no solo para ellos dos, sino que para todos. De seguro, por ejemplo, Robin no ha tenido apenas protagonismo. Nami en este arco se está haciendo las cosas bastante bien. Brook yo creo que mostrará más cosas de su Akuma no Mi poquito a poco. Y yo creo que Zoro y Sanji será el momento de que destaquen ya en pelea. Por ejemplo, Sanji en este arco que era suyo no ha destacado en pelea, pero sí que ha destacado por su pasado. Así que yo creo que todos van a tener un power up. Omar Solís pregunta lo siguiente. ¿Quién crees que gane un versus de Carcaer versus Doflamingo? Postdata, buen vídeo. Muchas gracias, Nakamas, y bien. Yo creo que esto ya lo comentaré más pausado en un vídeo que quiero hacer también de Carcaer contra Doflamingo. Ya que ha sido un tema muy hablado. Y bien, yo creo que quien ganaría en un combate de estos dos sería Doflamingo. No solo por el tema del control de su Akuma no Mi, sino porque tiene una mejor resistencia. El haki en One Piece no lo es todo. La gente se cree, hostia, porque tiene mejor haki ya puede vencer a cualquiera. No tiene por qué, Nakama, no tiene por qué. Yo creo que Doflamingo puede con él y aunque le cueste, podría con él. Así que no solo se fija la cosa en ser un comandante de un Yonko y demás. Yo creo que Doflamingo puede ganarle. Puede. No digo que vaya a ganarle, sino que puede ganarle. De hecho, la resistencia física que tiene Doflamingo no la tiene Carcaer. Carcaer se defiende por las armaduras que tiene, que crea él con su Akuma no Mi, no por él mismo. Él mismo ya reveló que él no tenía apenas resistencia. Pato Dormilón, de Amino Apps, pregunta lo siguiente. Bueno, el mío aquí va. ¿Tú crees que habrá un enfrentamiento de la mejor espadachín de los revolucionarios contra el vicecapitán de los Mugiwara? ¿Y crees que los revolucionarios se vean envueltos en la guerra contra Kaido en Wano? Bien, muchas gracias por la pregunta, Nakama. Y yo creo que si puede haber un breve enfrentamiento, yo creo que sí que puede haberlo. No que vaya a ser una pelea seria, pero sí que puede ser un breve choque. De hecho, por ejemplo, ya vimos como Zoro quería pelear en un futuro con Kiros, alguien que no es ni marine ni nada, sino que vio que tenía potencial. Y yo creo que es como la satisfacción del espadachín, ver un espadachín fuerte y querer retarlo. Después, ¿qué más?
Respecto a lo de si creo que se verán envueltos, yo creo que a lo mejor una parte, una minoría de los revolucionarios puede que esté allí. No digo que todos, porque también es muy reciente que hayamos visto a Sabo y que Dragon convocara a todos sus comandantes que se lo ordenó a Joala. Pero pienso que puede aparecer algo en Wano. Que estén envueltos, puede por el tema del bajo fondo y demás, para enterarse de todo lo que está pasando. Okilou, esclavo de Nami, pregunta lo siguiente: si viste a Mihawk tiene el mismo nivel, lo cual fue dicho en Marineford, y Shanks y Mihawk también tiene un nivel similar, ¿eso significa que Vista puede derrotar a Shanks? No, no puede derrotarlo. Si no, básicamente pondría a Shirohige a comandantes para que derrotaran a Yonkos. Es decir, no creo que por el hecho de que se dijera que. Bueno, mejor dicho, vayamos al grano. Es decir, Vista y Mihawk lucharon básicamente de igual a igual, pero piensa que Mihawk estaba pendiente a Luffy. Y que yo no creo que ninguno de los dos luchara con todo su potencial. De hecho, el espadazo que pegó Mihawk dirigido hacia el Moby Dick no lo paró Vista, lo paró Yosu por su físico. Yo no digo que Vista sea débil, yo creo que Vista es de los mejores espadachines que hay en One Piece. Pero que no creo que esté al nivel de Mihawk. Y Mihawk y Shanks sí pueden retarse, pero yo creo que Shanks no solo tendrá habilidades de espadachín, sino que tendrá más habilidades. Si Shanks fuera seguido con los dos brazos, yo creo que Shanks podría derrotarlo tranquilamente. Difícilmente lo tendría, pero no estaría mal. Así que yo digo que no, que Vista no puede derrotar a Shanks. Alejandro Gómez dice: Fugitora de Rockalaos y Shichibukai es su deseo, pero no. Yo concuerdo muchísimo con la teoría que hizo Royal Shichibukai acerca de lo que iba a pasar con el sistema de Shichibukai con el gobierno mundial, el Reverie y todo lo que iba a pasar. Así que yo concuerdo con que eso no sucederá, sino que será alguien que lo apoye, será alguien que pueda llevar como un movimiento en contra del gobierno que es capaz de llevarlo y ya está. Eric Peña de la región Mugiwara pregunta lo siguiente: ¿quién gana una batalla? ¿Sanji versus Zoro? Responde lo más serio posible y dejando fuera el fanatismo. Postdata, soy Sub. Muchas gracias, Nakama. Y bien, yo no me considero un fan de Zoro como mucha gente se pone en plan: hostia, Zoro gana porque Zoro gana y Zoro gana. Yo no creo que, por ejemplo, el nivel por fuerza quede muy lejos entre Zoro y Sanji. Es cierto que a lo mejor Zoro sí puede tener más fuerza, por el mero hecho de ser vicecapitán y que le tienen que dar ese ápice de protagonismo más que a Sanji. Pero que yo, como ya dije en el top de Infravalorados, el último que subí, yo dije que Sanji tenía más ventajas sobre Zoro por el hecho de que Zoro no podía luchar ni en aire ni en tierra tan bien como hay. Ni en aire ni en mar tan bien como puede luchar Sanji. Sanji tiene muchísima velocidad en todos los terrenos. Sin embargo, Sanji tiene mucha fuerza física en cuerpo a cuerpo y a mí me gusta más el estilo del cuerpo a cuerpo. Es decir, me gusta el estilo del espadachín, pero me gusta más lo que es el físico, el de cuerpo a cuerpo. Así que yo creo que podría darle mucho juego a Sanji, sería capaz de derrotarlo. Pero que por lo que es lo que es Legión y Vacil, lo que es regirse al guión, ganaría Zoro. Bien, Nakamas. Así se ha quedado el preguntas y respuestas de hoy. Espero que les haya gustado y que dejen su pedazo de like y no olviden dejar sus preguntas y respuestas. Por supuesto, no olvides suscribirte para más preguntas de este estilo. Sin duda alguna me anima muchísimo cuando veo una suscripción más al canal y veo los likes que tiene cada vídeo. Sinceramente, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, Nakamas. Y yo seré el rey de los piratas, que no os quede duda.